Bienvenidos a Universo Místico. Bueno, hoy tenemos varias novedades. Mercurio ingresa a Leo. Sí, a esa zona Leo que viene como bastante... Está como bastante concurrida. Pero también tenemos un programón. ¿Por qué? Porque nos va a estar visitando Sofía de cómo nos sentimos. Vamos a estar hablando de esta propuesta para los más chiquitos. Pero eso va a ser en un ratito. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de horóscopos. A ver, esta luna está hermosa, está en un signo de tierra, está en Tauro y viene linda, viene con cambios también esta luna. Pero vamos a ir a Aries. Les piden fuerza, ¿tá? Fuerza de voluntad. Hoy es un día donde las cosas se pueden dar muy bien, ¿tá? Donde podés sentir que querés más. Y lo vas a poder hacer. Lo único que tenés que hacer en el día de hoy es ponerle foco, un poquito más de foco a todo. Porque van a haber cambios en el camino y posiblemente no tengas esos cambios. A veces te pueden llegar a pinchar ese ímpetu que tenés. Así que es un momento para seguir apuntando a donde querés apuntar, sobre todo en la parte laboral. Es un momento para también tomarte esos 5 minutos, decir, bueno, qué bien que estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Así que es un día de fuerza de voluntad para vos. Vamos a Tauro, la luna te visita. Y esta luna está ahí, esta luna puede ponerte un poco con altibajos emocionales, poder levantarte muy bien y a los 5 minutos estar así como medio enojón. Así que es un día para ponerle equilibrio a la vida, ¿tá? Pero la energía va a estar buena, porque en realidad si vos tomás esa decisión de pararte en ese lugar más positivo y que lo que cambie nomás, y irte adaptándote a esos cambios, va a ser una excelente jornada para vos, una jornada próspera, una buena jornada. Así que equilibrio es la palabra y la recomendación del día de hoy para vos, Tauro. Vamos a Géminis. Bueno, esta luna te manda a reflexionar. Es una luna que te manda a pensar. Quizás hoy sea un día de mantener más la boca cerrada. De repente no comunicar todo lo que estoy pensando, porque quizás el otro no te comprenda como vos necesitas que te comprenda. Así que hoy es un día para reflexionar, para pensar y sobre todo para mantener la boca cerrada. Mañana ya va a ser otro día donde sí vas a sentirte mucho mejor. Así que hoy no es un día de negociaciones, hoy no es un día de hablar con la pareja, hoy es un día para mantener tu calma y quedarte en la reflexión. Vamos a Cáncer. Bueno, para ustedes viene re linda, es una linda luna, es una luna que te da como más ganas de hacer cosas distintas, quizás tengas ganas de conectarte con esos amigos, hacer esa llamada, irte a tomar un café, es un buen día para activar los contactos, la agenda, es un día para, ¿por qué no llamar a la abuela que hace mucho que no la llamás? Conectarte con esos primos, o sea, es un día como para, de movimiento social. O sea que si vos el día de hoy te invitan a algún lugar, es el día para hacerlo, ¿tá? Porque vas a estar así como con mucha apertura y con ganas de comunicar. Vas a estar como más hacia afuera y eso está bueno, ¿no? No vas a estar tan metido dentro de ese caparazón. Vamos a Leo. Bueno, vienen cambios y encima tenemos a este maravilloso Mercurio que te visita. Entonces te va a activar la comunicación, ¿tá? Vienen buenos cambios. Y vienen situaciones laborales donde vos vas a tener la oportunidad de contar lo que te pasa. Ya sea si te sentís muy cómodo en el trabajo o no, vas a poder tener ese espacio para hablar. ¿Desde dónde? Desde la seguridad que haces bien tu trabajo, ¿no? O sea, ese Mercurio te va a ayudar a poder hablar. Así que aprovechalo, porque es un buen día para hablar con jefes, es un buen día para plantear alguna cosa, ¿tá? Así que dale para adelante porque es un día espectacular que llegan esos cambios laborales y van a ser bastante beneficiosos para vos, así que aprovechalo. Vamos a los Virgo. Bueno, bien, es un día bueno, es un día con una energía que te dice, dale Virgo, vos podés, que te dice, dale, vamos, animate. Es un día bueno,
Si vos intentás controlar las cosas el día de hoy, quizás no la pases tan bien, vamos a decir así. Pero si vos fluís con la energía y dejás que la vida te sorprenda, la vas a pasar muy bien. Es un momento de apuntar a lo alto. ¿Tá? El impulso, la fuerza de voluntad, el ir para el yo puedo. Hoy es yo puedo. Y sí, Virgo, podés. Hoy es un día en el cual podés. Ahora, lo único que te puede frenar es tu cabeza. Así que domínala en el día de hoy. Vamos a los Libra. Bueno, es una energía que está buena, pero es una energía profunda. Y vos con la profundidad vas ahí. A vos de repente esa cosa tan interna, tan profunda, es algo que no te resulta tan cómodo. Pero hoy es un día donde te piden eso, te piden profundidad. ¿Sabes para qué es un buen día hoy? Para cerrar etapas. Es un día para cerrar situaciones. Así que aprovecha este día para cerrar esas cosas pendientes. Sobre todo que sean cargas, que las sientas como algo kármico, iba a decir algo, una carga muy fuerte, ¿no? Esas cosas, esas relaciones tóxicas, es un día como para decir, bueno, vamos a pasar raya por acá y vamos a ver dónde ponemos el freno. Escorpio, bueno, buen día, ¿tá? Es un día donde hay que focalizar en la parte del estudio. ¿Por qué? Porque va a ser como ese escape, ¿tá? Hoy es un día donde si vos te pones las pilas para hacer lo que tenés que hacer, vas a salir muy bien. No te enganches en discusiones. Hoy es un día para estudiar, para nutrirte, para abrir la cabeza, ¿no? Así que es un día bueno para eso. Es un buen día para leerte un libro, un buen libro. Pero también hay algo de meditación en el día de hoy. Por eso no es el momento, Escorpio, de hablar o de tener alguna conversación. Y menos de engancharte, ¿no? Hoy no es un día para engancharse en discusiones. Vamos a los Sagitario. Bueno, simple. Acá hay que ordenarse. Y tenés que organizar las prioridades de tu vida. ¿Qué es lo importante? Y todo marca que hoy te tenés que dar la importancia. Cuidar tu cuerpo físico, hacer ejercicio, ir a hacer una clase de algo que te guste, comer bien, preocuparte en que estás almorzando, estás desayunando, almorzando, merendando, o sea, teniendo ese orden. Hoy es un día para cuidarte y hoy la prioridad tenés que ser vos. Hoy no es un día para regalar energía, hoy es un día para cuidarte. Así que organiza la vida, organiza la alimentación, porque ese va a ser el punto de partida para lo que viene. Vamos a Capricornio. Hoy Capricornio evita discutir. No es un día para discutir, no es un día para tomar decisiones drásticas, porque vas a estar así como muy verborrágico. Entonces es un día para estar tranquilo, es un día para evitar todo tipo de enfrentamientos. Así que tómate un día de vacaciones, Capricornio. También cuando digo de vacaciones, es tomarse vacaciones hasta de la pareja, ¿no? O sea, hoy no hablo, hoy no propongo, hago lo que tengo que hacer, no exijo, no controlo. Hoy es un día para estar tranquilo, ¿tá? Vamos para Acuario ahora. Bien, vienen movimientos, ¿tá? Para vos es una luna que puede traer algún tipo de tema a nivel de estructura familiar. Quizás estabas esperando, o te cae una tía de sorpresa, o viene una noticia que mueve un poco a mi familia. Hoy es un día para tomarlo también con calma, ¿tá? Pero vas a estar arreglando un poco los cimientos, vas a estar marcando otras cosas, vas a estar marcando límites, vas a estar queriendo, dándole una media vuelta a tu estructura familiar, a cómo me vinculo con mi familia, con los seres más queridos. También puede haber cosas con el tema de la casa, ¿no? Que puedas querer hacer algún tipo de cambio. Vamos a los piscianos. Bueno, conectado con todos vas a estar hoy. Hoy estás creativo, hoy estás conectado con la vida. Para los piscianos que trabajen con el arte, es un gran día, ¿tá? Es un día
para bajar esas ideas, es un día para escribir, es un día porque hoy vas a estar brillante, así que aprovechalo, porque toda esa inspiración y todas esas, todo eso que te sale, que los piscianos tienen esa percepción desarrollada. Hoy es un día donde vas a estar así, con esa corazonada, con sueños, con percepciones, anótalas, eso vital. Necesitas anotarlas. Bueno, amigos, pero hasta acá los horóscopos del día de hoy. Ahora, como siempre, te quiero recordar que por 10º año consecutivo te lo cambio por una sonrisa. Solicita nuevamente tu colaboración. ¿Para qué? Para que los niños de las escuelas rurales de todo el país puedan recibir su regalo en su día. Podés traer tus juguetes nuevos o usados a los estudios de BTV Cuareim 2179 o llevarlos a cualquier sucursal de macromercado. Así que esperamos su colaboración, estamos recibiendo. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más de Universo Místico con la invitada maravillosa que tenemos hoy.